Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén viendo esta presentación que tenemos muchas ganas de compartir en el marco del lanzamiento de dos hermosos libros para interpelar el presente, con contenidos pensados, escritos, vividos hace casi 100 años por Rosa Luxemburgo. Decía dos libros que veían un poco en este video de presentación. El primero, aquí lo tengo, Dime cuándo vienes, Cartas de Amor, escritas entre 1893 y 1917. Este es el hermoso libro de Banda Propia, editorial independiente chilena, que está presentando este hermoso material con el acompañamiento, por supuesto, de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y este libro cuenta también con un prólogo de la escritora Diamela Eltit, a quien vamos a escuchar porque nos ha enviado también material para estas presentaciones, un video, un saludo en el marco de estos libros. El otro libro que estamos presentando hoy es de Tinta Limón Ediciones. Aquí lo ven, se llama Rosa Luxemburgo y el arte de la política. Está escrito por Frida Hauge, una teórica marxista que también estará hoy de algún modo con nosotros porque hemos realizado una entrevista con ella comentando la producción de este libro y sobre todo su vínculo, su relación con Rosa Luxemburgo, un vínculo tal vez tardío en el caso de esta autora, como ella misma reconoce, que durante mucho tiempo no había prestado atención a Rosa Luxemburgo por el peso teórico de sus palabras y que se encontró años más tarde de investigación y de estudio con la importancia, el peso de poder trabajar con la obra y con los textos de Rosa Luxemburgo para poder también explicar el marxismo y romperlo desde una perspectiva feminista. De todas estas cuestiones hablan estos libros, de todos estos materiales que vamos a compartir y que vamos a estar viajando por distintos puntos del globo para poder hacer eso. Así que le voy a pedir a nuestro querido operador en esta tarde, Víctor Miguel, que vaya poniendo en cámara a todas las compañeras que van a formar parte de esta presentación tan especial. Desde España está la artista Paula Valero, que viene trabajando con el herbario resistente de Rosa Luxemburgo, con esa parte tan hermosa donde se combinan marxismo, política, botánica, amor. Ya nos va a contar Paula cómo viene trabajando al respecto. Paula, te saludo, creo que tenés muteado el micrófono, si querés desmutearte para un primer saludo. Muy buenas noches, ya entrando en madrugadas, tal vez en España. Buenas noches, encantada de estar aquí. En un ratito vamos a recorrer un poco tu obra, Paula, que nos parece una hermosa manera de poder pensar ese accionar en el presente a partir de las reflexiones y la vida de Rosa Luxemburgo. En Chile está Pierina Ferretti, que entre nuevas constituyentes y revueltas callejeras también se hace el rato para leerse estos dos libros que presentamos hoy. Pierina, muy buenas tardes, buenas Hola, noches. buenas a todos. Muchas gracias por la invitación. En Buenos Aires está Verónica Gago, que también va a estar hoy formando parte de esta presentación y resumiendo un poco todo lo que vaya ocurriendo en cada una de las presentaciones. Vero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Diego, hola a todos. Bueno, contenta de esta celebración y lanzamiento transfronterizo de nuestros libros. Como les decíamos, aparte de las personas que están viendo en cámara, hoy nos van a acompañar Frida Hauge y Diamela Eltit con videos, y también Gabriela Borrell y Azara, periodista, escritora argentina, que también se ha tomado el tiempo de leer estos materiales y poder reseñarlos. Y también está por allí Florencia Puente, de la Fundación Rosa Luxemburgo. Florencia es coordinadora de proyectos y coordinadora regional también del programa de feminismos dentro de la Fundación, a quien ya le damos la palabra para que nos hable de la importancia de estar acompañando estos libros, estos materiales que salen al mundo y que ya están girando desde hace unos días. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer momento lo que quiero es agradecer a todos por estar participando, en especial a las compañeras con las que vamos a compartir hoy esta presentación y también a las que nos hacen llegar sus reflexiones, sus sentires desde una lectura atenta de los libros. Bueno, yo formo parte de un equipo de trabajo que es la oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y quiero remarcar que sin el trabajo cotidiano de los compañeros que componen esta oficina, esto hoy no sería posible. Todos los trabajadores de La Rosa sabemos y sentimos el orgullo y la responsabilidad que significa que Rosa Luxemburgo sea el nombre de nuestra fundación. Sabemos también que tenemos suerte, porque Rosa es un imprescindible para confiar en una sociedad y en un mundo diferentes, para confiar que eso es posible y para construirlo en un aquí y en un ahora. Todos en la oficina fuimos generando a lo largo de estos años una relación de complicidad afectiva política con la figura de Rosa, que creo que es lo que nos pasa a todos los que leemos la obra de Rosa. Y a partir de esta lectura atenta, pero también de espacios de formación, de debate realizados con organizaciones aliadas y compañeras, hemos construido la figura de Rosa, ¿no?
igual que proponen los dos libros que hoy presentamos, nos fuimos acercando de a poco al mundo que ella buscaba transformar, también sintiendo sus dolores, sintiendo su desesperación frente a una guerra absurda, valorando toda su fortaleza, pero también siempre su interminable empatía con los otros y con todo el mundo que la rodeaba, con el cuidado de la vida en un sentido amplio. Eso creemos que siempre nos trae Rosa. Pero no es casual que leamos siempre a Rosa en colectivo, porque su pensamiento invita siempre a una reflexión conjunta y a una reflexión que siempre es situada. Pensar la actualidad de un pensamiento, que es algo que pensamos mucho con Vero, con Pierina, con las compañeras en general, seguro si hubiera tenido más relación con Paula, lo hubiera hecho, y con los compañeros de las editoriales siempre lo hacemos, no supone reproducir acríticamente, no supone pensar en ejes intelectualizados de una obra, sino sencillamente ver qué pasa cuando la leemos en el aquí y el ahora, ver qué sentimos y qué nos pasa. Y Rosa en ese sentido siempre nos hace crecer. Leer a Rosa y ser feminista también muchas veces son la misma cosa, porque de Rosa aprendemos a no reproducir acríticamente ni la teoría ni la práctica, aprendemos sobre lo que significa la ética del cuidado, aprendemos qué significa pensar también cuando la leemos en un ecologismo radical, aprendemos qué es la revolución, qué significa la revolución hoy, y aprendemos a no perder nunca, ni en los contextos más adversos, ese deseo de cambiarlo todo. No quiero dejar de mencionar, para terminar, porque es breve, solo una introducción y por ahí traer lo que nos significa Rosa para quienes trabajamos en la Fundación, pero quiero mencionar también el trabajo colectivo que se reflejó en estos dos libros, en cómo los hemos concebido, cómo los hemos pensado, cada propuesta en conjunto con dos editoriales independientes, dos editoriales compañeras, con las que trabajamos de un lado y del otro de la cordillera. Editar con editoriales de izquierda, editar con editoriales que apuestan a un trabajo cooperativo, que combaten la mercantilización que nos propone hoy el mercado editorial, también es una apuesta política de la Fundación. Por último, vuelvo a agradecer mucho y desde el corazón a los compañeros de Tinta Limón y de Banda Propia, a todos los que pensamos estos libros, y voy a nombrar, para terminar, porque no sobra y porque esto es fruto de un trabajo inmenso, voy a nombrar a Diego, que está acá con nosotras, al Chino de Tinta Limón, a María José, a Víctor, a Lucía, que nos ayudaron con toda esta hermosidad que nos rodea hoy en la charla, a Vero, a Alex, a Miel Veda, que tendió puentes ahí para el libro de Friga, a Gerardo, que es nuestro director, y que siempre nos permite sumar más y más proyectos de Rosa, porque él confía en que ese es el camino, y a todos mis compañeros de trabajo, con quienes siempre pensamos juntos en el compromiso de difundir la obra de Rosa. Nada más agradecerles, y bueno, me quedo escuchando a estas compañeras inmensas. Gracias, Flor. Bueno, justamente hablando de puentes y de amistades y de vínculos, hay que reconocer también que el vínculo con Paula Valero, a quien vamos a escuchar en unos minutos nada más, tiene mucho que ver con una larga amistad con Ana Longoni, que fue ella quien enseguida nos dijo, si ustedes vienen trabajando con la obra de Rosa Luxemburgo, ¿por qué no pensar una perspectiva artística de entender a Rosa hoy, ese vínculo entre arte y política, y también ese axioma que hoy me parece que va a dar vueltas un poco en las distintas exposiciones, en esta idea de lo personal es político, y ver qué hay de Rosa en eso, qué nos sirve de Rosa en eso, en pensar ese axioma en el presente. Para presentar a Paula Valero, a quien ya están viendo, Paula nació en Valencia, es una artista multidisciplinar con una práctica que se extiende desde propuestas personales con distintos medios como el dibujo, los videos, las instalaciones, apuestas en situación de dispositivos procesuales también con comunidades, con activistas, con performers, con bailarines. La obra por la cual nos contactamos con Paula y que va a pasar a comentar es El Herbario Resistente, esta propuesta que es un tributo al legado de Rosa Luxemburgo y particularmente a la atención de Rosa en cuidar la vida como tarea política, un poco en sintonía con lo que mencionaba Florencia, y que se manifestó durante toda su vida y de una forma simple pero ejemplar en eso que conocimos como el herbario que ella fue constituyendo, sobre todo en los tiempos que estuvo en la cárcel. En ese momento hizo toda esa clasificación de distintas plantas y hierbas. Paula, has trabajado con eso, así que te paso la palabra para que nos puedas contar un poco ese herbario resistente del presente que empezaste a realizar. Vale, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Estoy encantada me ha encantado la introducción que habéis hecho y Florencia. Así que muchas gracias por todo este espacio, ¿no? de complicidad y justo en este momento. Yo me he preparado algo muy breve porque el herbario es un poco
Es un proyecto que se ha extendido solo, como son estas plantas salvajes de las que se habla en él, y voy a ir acotando. Entonces, bueno, este herbario, bueno, y mi intervención tiene que ver más con estas resonancias, ¿no?, con Rosa Luxemburgo por medio de una práctica artística en este herbario. Y mi relación empieza, bueno, aquí veis una imagen de Didi Uberman, que fue la primera vez que yo tuve contacto con este herbario, ¿no? Él hizo un mes antes del COVID, bueno, de que empezó toda la situación, él hizo una conferencia sobre las diferentes relaciones de la política y entre Rosa Luxemburgo y su vida, ¿no?, entre otros aspectos que nombró. Y surgió el herbario. A mí esto me generó me dio un impacto bastante fuerte. Empecé a investigar, ¿no? Y, bueno, empecé a ver toda la relación que ella tenía con la botánica y con el mundo animal también, y cómo durante todos los ratos libres y, bueno, como decía Diego, los mayores tiempos que pasaba en la cárcel, incluso cuando, bueno, tenía la posibilidad de tener plantas a veces y las tenía, de ahí recogía o pedía en muchas cartas que le trajeran, ¿no?, plantas también. Entonces, bueno, iba registrando toda esta vida vegetal con esta forma de atención, que fue lo que a mí me llamó mucho la atención, esta forma de atención y también de ternura, ¿no?, esta forma hacia la vida. El proyecto surge en medio del COVID, cuando empiezo a trabajar con esto, con la idea de herbario, surge cuando estoy confinada en París, donde vivo, y bueno, debido a la situación y a la primavera, brotaron una cantidad increíble de plantas salvajes, ¿no? Al observarlas, cada vez que salía de mi casa por necesidades básicas, empezaba a repertoriarlas, a hacerles fotos, a buscar qué plantas eran estas y empecé a dibujarlas, ¿no? Yo dibujo mucho también. Y entonces empecé a este espacio de investigación de una manera bastante intuitiva, leyendo sus cartas, con toda esta relación del encierro, ¿no? Porque de una naturaleza diferente al suyo, a los suyos en prisión, esta relación con esta forma de resistencia que ella establecía me sostuvo también en ese presente, ¿no?, que fue un presente, como sabéis, bastante, aunque acá empezó antes. Bueno, entonces empecé a establecer esta forma de continuidad con este impacto de saber de esta existencia de este herbario, y tengo aquí una cita en relación a una carta que ella le escribe a Sophie Diebeck-Netz en la prisión en Bronk, en Polonia, en el 17, y le dice: interiormente siento que en un trocito de jardín como aquí o en el campo rodeada de abejorros y de hierba estoy mucho más a gusto que en un congreso de partido. Mi yo íntimo pertenece más a los gorriones que a mis camaradas. Bueno, entonces yo empecé a pensar, a reflexionar en un momento que es también un momento de crisis existencial generalizada, política, ¿no? ¿Qué es lo que a ella le sostenía también anímicamente, ¿no?, para esta lucha? Para todo, por todas las instancias por las que tuvo que pasar, ¿no? Y en este momento tan delicado que estamos atravesando, de todo este malestar social y toda esta situación en la que tenemos que pensar cómo nos vamos a reincorporar para seguir, me parece que hay un lugar de una aportación política que también ha señalado Florencia al principio, muy importante, ¿no?, que es este, frente a este cambio de paradigma brutal, necesitamos como recuperar este reenfoque, ¿no?, relación a la vida, al cuidar la vida. Y bueno, como cita Sueli Rolnik en recientemente su trabajo sobre la insurrección, citando a Spinoza, cómo la vida lo que busca es perseverar, ¿no? Entonces yo empecé a ver esta relación con estas plantas salvajes también, esta relación que brotaban en la calle y podía repertoriar. Y esta forma de estar de ella también, en la página 229 del libro de Dime cuando vienes, de las cartas, ¿no?, que se está presentando hoy, le dice a Paul Levy: tu ánimo tan profundamente pesimista me duele mucho. No se debería mirar un giro histórico mundial desde ese punto de vista. Estamos experimentando algo tan grande y nuevo que hay que arrojar todos los criterios cotidianos anteriores a las viejas vías del tren. Nos dice mucho, ¿no?, de esta posición de responsabilidad también con el presente. Bueno, entonces, bueno, mi herbario, este herbario resistente, es un tributo a este legado con la intención de reactualizarlo, particularmente a su atención en cuidar la vida, ¿no?, como tarea política. Y que se manifestó en toda su vida, en toda esta relación, y que de una manera ejemplar en el herbario. Y mi herbario se escribe en esta herencia, ¿no?, en el deseo de transmitir ese pensamiento en acto de resistencia, de resiliencia y de sobrevivencia.
Entonces, el proyecto Girar dos ejes, uno es el desde una perspectiva ecofeminista y concretiza estos dos sujetos principales que son, uno, reconocer la existencia jurídica a lo viviente, considerar la naturaleza y la biosfera como agente político crucial. Y otro es reactualizar el legado de una genealogía de mujeres conocidas como Rosa y anónimas que nos ofrecen ejemplos de respeto y protección a todas las formas de vida en su constante resistencia a cualquier forma de opresión que impida una vida más vivible, ¿no? Y otra parte de esta investigación se destina a un seguimiento para crear un inventario de los actuales movimientos feministas que se están dando con una fuerza muy grande desde Argentina, Chile y por aquí también, se está articulando hace un rato, todos los movimientos antirracistas y desplegados por mujeres en diferentes lugares del mundo, ¿no? Bueno, en suma es un herbario memorial, una especie de constelación para que entre pasado y presente crear un tiempo, ¿no? Citando a Frida Hogg en su libro de Rosa Luxemburgo, que se presenta hoy, nos recuerda que ella fue comunista, judía, polaca, mujer, o sea, razones, ¿no? Como dice Frida, para ser, recibir una opresión de múltiples formas, ¿no? De hecho, dice, y a una de las mujeres que actuaron con un alto impacto en la escena política. Bueno, para este herbario cuento con, como dispositivo que se despliegan diferentes tipos de acciones, cuento con colaboraciones, es que estoy como con un poco de prisa para, no, para que podamos tener espacio todas, bueno, con colaboraciones con activistas, botanistas, artistas y agentes, también agentes sociales, al proyecto de una manera regular o puntual, y con quienes iré desplegando este proyecto en diferentes ciudades, ¿no?, que está en curso. Entonces, bueno, no sé si se ha pasado, a ver, sí, bueno, estas son imágenes aún del herbario de Rosa. Este es el Hipericum, es una planta curativa muy, muy potente. Bueno, este herbario resistente contiene este dispositivo, ¿no?, con estas intervenciones y, bueno, quería pasar, hay una instalación, si pasas, porfa, las otra, esa imagen. Aquí veis una instalación de estas pancartas que ha sido un despliegue de una acción que se llama Manifestación Vegetal y en las que veis una relación de mujeres referentes por su lucha política con plantas salvajes, que son plantas migrantes que están por muchas partes del mundo, de hecho, ¿no? En esta imagen está Toni Morrison, Comandante Ramona, Marielle Franco, Rosa Luxemburgo, Simone de Beauvoir, Clara Campoamor, Angela Davis, Emma Goodman, Rosa Parks y Sonia Guadarrama, en este caso. Si pasas a la siguiente imagen, hicimos, bueno, aquí se ve más de cerca esta relación, este estudio de las plantas, y aquí, bueno, verse las plantas que yo he relacionado por su forma de presencia de estar, bastante particular a la Borago officinalis con Rosa Luxemburgo, que luego leeré algo al respecto, y a esta Brassica rapa que es Sonia Guajajara, siempre confundo. Bueno, y la próxima imagen, porfis, hicimos una manifestación vegetal con estas pancartas. Esto fue en Valencia y era muy bonito porque la gente venía a preguntarnos y a decirnos qué era esta situación de extrañamiento, fue muy chulo. Bueno, entonces, una de las primeras manifestaciones vegetales como acto del herbario que realicé hace poco, como artista invitada por Planta Alta a hablar en Arte en Madrid, donde soy, ahora tengo una residencia, convoqué por su práctica activista y artística con esta idea de despliegue de genealogía, ¿no?, del herbario a Berta Díaz de Ecuador, Esther Ferrer en París, Aide Lachino, Juliana Fessler de México y Roberto Álvarez de Cuba por su trabajo de prácticas activistas feministas y antirracistas, ¿no? Bueno, en esta acción de manifestación vegetal, junto con los participantes nos manifestábamos sobre las alianzas que encontramos entre la resistencia de las plantas salvajes y nuestro imaginario propio, donde compartimos recuerdos, experiencias para componer un espacio de herbario memoria, ¿no?, un memorial como reserva, archivo de emociones, energías, gestos y actos para un territorio compartible, ¿no?, disponible al que acudir frente al impacto de sentir este mundo en quiebra, ¿no? Hay la próxima imagen, se ven algunas de estas plantas, como la residencia fue en Madrid, estudié algunas plantas que están allí, pero que están en muchas regiones, que son como plantas migrantes, y como dice Gilles Clément,
se desplazan por el mundo en múltiples formas de asociación para persistir, colaborando y rompiendo fronteras geológicas. Creo que hay otra imagen, me imagino que de la sesión. Ahora la siguiente. Ahí. Bueno, esta es una imagen de la sesión y ahí estoy yo con una pancarta de Angela Davis. En la sesión, bueno, invitábamos a participar también, estaban estos vídeos que hicieron estas compañeras desde México, Cuba, Francia y Ecuador, pero compartiendo sus recuerdos de resistencia. Y luego también se invitaba a toda la gente que participó a compartir sus propios recuerdos que tuvieran una relación a formas de lucha también antifascista, feminista y antirracista, en una especie de ejercicio antropomórfico donde identificarse con las plantas, ¿no? Con la forma y presencia de resistencia de ellas. Y bueno, pues para no liarme más, quisiera acabar con mi propia mini manifestación vegetal, aquí ahora, convocando a estas mujeres referentes, o sea que si me podéis enfocar a mí. y bueno. Quisiera, para acabar, leer un recetario que hizo Berta Díaz, porque quisiéramos hacer una publicación con este trabajo. Un recetario de brebajes que haríamos con estas plantas. El primer brebaje sería este texto, bueno, las recetas son de Berta. Y el primer brebaje sería Marielle Malva Purificante. Un trago de malva Marielle caliente y el aparato respiratorio se limpia y burla el tiempo asfixiante que intenta instalarse en el presente. Bebo de ti, hojitas acorazonadas brotan en la piel de mi torso repentinamente. Desde dentro se purifica el aire viciado que respiramos sin desearlo. La boca deviene flor malvácea, abierta a la luz de la vida y a la vez capaz de cerrarse al mal tiempo para proteger el polen con el que se podrá volver a fecundar todo. Y el último brebaje sería el de Rosa Luxemburgo, Rosa Burago Sudorífico. De beberlo caliente y de manera constante es posible sudar los gestos dominantes que socavan el fuego de un tejido que insiste a ras de lo verdadero. Una emergencia de gestos nobles e indóciles comienzan a ser emanados desde cada cuerpo tras la sudoración generada. Se dice que su efecto es más poderoso si lo bebemos juntos. Una indocilidad se levanta, hace brillar lo femenino, promete un nuevo común. Pues hasta aquí estaría todo. Gracias, querida Paula. También agradecerte que a partir de conocer tu obra se transita la ciudad de otra manera, porque uno se la pasa mirando todo yuyo que anda por ahí, que antes era un yuyo genérico y ahora uno piensa que tiene una identidad y, ¿por qué no?, también un derecho jurídico, como decías al comienzo. Como Paula no lo va a decir, lo voy a decir yo. Pueden visitar este trabajo y navegar un poco por el sitio, que es herbarioresistente.wibli.com, y también en la página de Paula, que es paulavalero.net. Paula, muchas gracias por estar acá y también en la diferencia horaria, aguantando hasta tarde para poder compartir esta presentación de los libros. Bueno, es un placer. Bien. Continuando entonces un poco con esta presentación, y focalizando en este momento en el libro editado por Banda Propia, que aquí lo estamos viendo, el libro de las cartas, titulado Dime cuándo vienes, cartas de amor, escritas por Rosa Luxemburgo entre 1893 y 1917. Contarles que este libro cuenta con un prólogo, ni más ni menos, que de Diamela Eltit. Diamela es escritora, nació en Santiago en 1947, es autora de muchas novelas como Lumpérica, Por la Patria, El Cuarto Mundo, Impuesto a la Carne, Fuerzas Especiales, y también la novela Sumar, y también de los ensayos Emergencias, escritos sobre literatura, arte y política, Signos Vitales y también Réplicas. Recibió varios premios Diamela, por ejemplo, el Premio Iberoamericano de Narrativa José Donoso, el Premio Municipal de Literatura, el Premio Nacional de Literatura y el Premio Casa de las Américas este mismo año por la novela Sumar. Ocupó como docente la cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge y también fue profesora visitante en distintas universidades como Berkeley, Columbia, Stanford y muchas otras. Como les decíamos, es la autora del prólogo y ella nos mandó también su comentario sobre esta presentación y su saludo que pasamos a ver.
en el kit, a Timón y a la Fundación Rosa Luxemburgo por las actividades que están haciendo en relación a esta importantísima pensadora marxista. Hice el prólogo del libro Dime cuando vienes y fue una tarea bastante emocionante porque pude poner al día conocimientos fragmentarios que tenía sobre la autora y retomar ciertas piezas que me parecían fundamentales en ella, como su internacionalismo, su no a la guerra, su tolerancia a la disidencia y la inclusión de todas las fuerzas sociales, incluida, por supuesto, el subproletariado. Entonces, con todos esos saberes que tenía, llegué hasta su correspondencia amorosa con Leo, con Kostia, entre otros, y me pareció muy interesante cómo ella trabajaba afectos, política, paisaje, pintura, en fin. Fue una mujer completa y su crimen no consiguió opacar su grandeza que hasta hoy sigue en desarrollo y sigue incrementándose. Un saludo cariñoso y un abrazo a todas. Agradecemos este hermoso saludo de Diamela Altit, que luego lo vamos a compartir también en las redes sociales de Tinta Limón, de Banda Propia y de la Fundación Rosa Luxemburgo, para que puedan escucharlo también a su tiempo y a su modo. Y para seguir hablando de este libro o de estos libros, le voy a pasar la palabra a Pierina Ferretti. Pierina es socióloga de la Universidad de Valparaíso, magíster y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, investigadora de la Fundación Nodo 21, y su campo de investigación es la teoría crítica latinoamericana, particularmente las corrientes marxistas y feministas. Se especializa Pierina en el estudio de la relación entre neoliberalismo y procesos de producción de subjetividad, y se ha leído los dos libros, por supuesto, en el medio de una revolución. Ya que estaba, Pierina se puso a leer estos dos libros para poder estar hoy en el evento. Gracias, Pierina. Tenés que desmutearte primero. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que quería agradecer, Diego, es que me hayas doctorado de manera, digamos, completamente sorpresiva para mí. Te lo mereces, Pierina. Un chispazo de felicidad que sentí cuando dijiste que era doctora. Estoy lejísimos de serlo todavía. Pero igual, por esa pequeña felicidad de un instante, te agradezco. Y agradecer, bueno, esta invitación. Agradecerle a la Fundación Rosa Luxemburgo, que hace posible estos libros, que hace posible que muchos y muchas de los que estamos acá, tras las pantallas, nos hayamos conocido y nos vayamos a reencontrar seguro pronto. Ya ahora que nos vimos un ratito antes de la presentación, ya me dieron unas ganas locas de poder vernos nuevamente. Así que, bueno, muchísimas gracias a las compañeras y compañeros de la Fundación, a Florencia, a Víctor, a Gerardo y a todos y todas las demás que hacen que estas cosas sean posibles y estos encuentros sean posibles. Y también agradecerle a las compañeras y compañeros de Tinta Limón. Bueno, ustedes sabrán, ¿cierto?, que para muchas y muchos esta editorial ha sido como parte de nuestra formación política durante años. Durante los 2000 y más adelante, ¿cierto?, nos formamos bajando libros en PDF de Tinta Limón y nos permitieron acceder a lecturas que no hubiéramos accedido si uno hubiera sido por las traducciones que ustedes hicieron. Así que vamos a presentar también el libro de Frida Aug, pero quería agradecerles todo ese trabajo que han hecho durante muchos años y que ha sido súper importante para varias generaciones de militantes de estos últimos 15 años, prácticamente. Y agradecerles también a las compañeras de la editorial Banda Propia, que son las que publicaron el libro de cartas de amor de Rosa Luxemburgo, bueno, que lo tengo acá, es una belleza, así que, bueno, recomiendo que se lo compren, bueno, cómprense los dos, digamos, los dos están disponibles en Chile y en Argentina, pero son libros muy, muy lindos. Y contarles que esta edición es parte de una colección que tiene la Fundación, que tiene Banda Propia, la editorial,
la colección Perdita, ¿ya? Que se dedica al rescate de obras de mujeres que han sido pioneras, revolucionarias en distintos ámbitos de la creación, del pensamiento político, y que se vienen muchas sorpresas en esta colección para que estén atentos y atentas. No voy a contar lo que se viene porque no sé si es información compartimentada o pública, pero sí se vienen muchos libros más de mujeres que tenemos que leer, que tenemos que conocer y que su pensamiento y sus obras siguen siendo súper actuales, ¿ya? Agradecer también el trabajo que hizo el diseñador de la portada. Ustedes pueden ver que es una belleza este libro. Y también, por ejemplo, el otro de Olympe de Gouges, que forma parte de esta colección perdida. Harold Bustos es el diseñador, el ilustrador, digamos, que hace este trabajo. Así que también lo digo porque creo que todos los elementos de estos libros y de este libro en particular son muestras del cuidado, del amor que implica trabajar con estos materiales y trabajar sobre la obra de estas autoras. Y todo elemento del trabajo editorial, digamos, nos habla de ese cuidado y de ese cariño. Y por último, agradecerle a Ángelo Narváez, que fue el traductor de estas cartas. Son todas traducciones que hizo él y la selección, por lo tanto el proceso de investigación también muy arduo, muy meticuloso, y lo sé porque lo he visto desde cerca, el cuidado con que se ha hecho tanto la selección como la traducción, cuidando, tratar de traspasar al castellano, ¿cierto?, la textura afectiva de estas cartas, los sobrenombres, ese lenguaje que se inventa, que nos inventamos en nuestras relaciones de pareja, que es un lenguaje íntimo, cálido, lleno de palabras inventadas que nos daría vergüenza que se conocieran públicamente. Y todo ese cuidado está, digamos, en el trabajo que hizo Ángelo, también en las notas y en un índice de nombres que nos ayuda a leer materiales que tienen constantes referencias a personajes que ya nosotros no conocemos, porque, bueno, algunos quedaron olvidados, no son parte, digamos, de nuestra reflexión cotidiana. Entonces hay un trabajo muy fino ahí. Así que nada, agradecerle a las compañeras de Banda Propia, María Yaxit y Lorena Fuentes, por coordinar todo este inmenso trabajo. Dicho todos esos agradecimientos, que no quería dejar pasar ninguno, y espero que no se me quede nada en el tintero, si no, mira, llegar un WhatsApp recordándomelo. Creo que lo primero que me gustaría decir o comentar es que, de los libros mismos, es que traducir y publicar siempre es una decisión política. No, sobre todo las editoriales independientes, las editoriales que tienen un programa, digamos, que tienen una intencionalidad política, publican porque saben que lo que están publicando puede ayudar, puede acompañar, puede contribuir a los procesos políticos que se están produciendo en este momento. Entonces yo creo que tanto el libro de las cartas de amor como el libro de Rosa Luxemburgo y el arte de la política de Frida son libros que nos ayudan mucho. Yo cuando los leí me sentí permanentemente interpelada para pensar problemas del presente, ¿ya? Pero bien, hablando de las cartas, una cuestión que a mí me pareció hermosa de estas cartas, o sea, primero creo que Rosa Luxemburgo genera como una adhesión afectiva, uno la lee y la quiere, la termina amando, termina sintiendo, digamos, una cercanía muy fuerte con ella. Y yo, con las personas que admiro, de las que me siento ya prácticamente fan, digamos, me gusta saber detalles, y yo creo que hay algo lindo de estas cartas que tiene que ver con los detalles, con los chismes, con amores secretos, con confesiones, con cosas que a uno le gusta saber de las personas que admira. Detalles de su vida, detalles biográficos que se encuentran acá. Pero también creo que lo interesante, hay cosas que ya en algunas cartas ya habíamos conocido, ¿cierto? Como momentos intensísimos de sus relaciones amorosas, pero hay una esfera que a mí me parece muy, muy interesante, muy potente, que es una esfera que Rosa Luxemburgo abre en las conversaciones con sus parejas, que tiene que ver con todo un espacio interior, un espacio propio, donde se puede apreciar una tensión permanente entre un deseo de tener una vida tranquila, una vida dedicada a la lectura, a la pintura, una vida dedicada, digamos, al desarrollo de sus inquietudes espirituales y culturales,
y un tironeo permanente a la actividad política. ¿Ya? Y eso se ve en las cartas, o sea, en las cartas hay toda una línea, digamos, que tiene que ver con ella expresándole su deseo a sus compañeros, a sus amantes, de leer, de escribir, de pintar, de escuchar música, de tener una vida, a veces lo dice, una vida normal, poder formar una familia, y por otro lado este tironeo permanente hacia la acción política, hacia la acción revolucionaria, hacia la escritura en caliente de artículos de coyuntura, de intervenciones políticas, de hablar en público, de hacer trabajo de agitación, de hacer trabajo contra la guerra. Y esa tensión, yo en esta lectura que hice, que no la había visto antes, me pareció tremendamente interesante, tremendamente productiva, muy emocionante, porque uno ve esa tensión y ve a Rosa siempre decidiendo por la política, siempre decidiendo por la entrega a la causa del proletariado, pero por otro lado esforzándose por darse espacios de tener un rincón propio. Lo dice por ahí en una carta, dice, yo siento que no tengo ningún rincón propio, no hay nada que haga solo por mí misma, le reclama uno de sus amantes, pero está también permanentemente esforzándose por tener ese rincón propio, por hacerse un rinconcito donde esté, en la cárcel, armar un jardín, hacer sus herbarios, leer, leer mucho, compartir sus lecturas con sus amantes, con sus amigos, y esto lo digo no solo por la emoción que me provocó leerla, sino también porque hay, yo creo, no lo podría demostrar, pero me parece que hay una relación entre la sensibilidad estética y la preocupación por el desarrollo y la alimentación de esa sensibilidad estética y la sensibilidad política. Creo que ninguno de nosotras, de nosotros, nos podríamos imaginar a Rosa Luxemburgo aprobando, digamos, toda la represión a intelectuales, a artistas, a pensadores, a disidentes, que arrastra la historia del socialismo real, ¿cierto?, posterior a ella. Porque no nos podemos imaginar un espíritu sensible, ¿cierto?, un espíritu que es cultivado, aprobando o... aprobando, digamos, ese tipo de prácticas de represión de la creatividad, de la libertad humana. Y me parece que esa relación entre sensibilidad estética y sensibilidad política es un dato que debiéramos retener, algo que debiéramos imitar, y preocuparnos también del cultivo de esa sensibilidad, y pensar que mientras más amplia sea nuestra sensibilidad humana y nuestra sensibilidad estética, también va a ser más amplia nuestra sensibilidad política. Y me recordó un texto muy bonito de un autor argentino que se llama Ricardo Piglia, que seguro en Argentina todos lo conocen, y fuera de Argentina también, que hablaba del Che Guevara como un escritor frustrado, del político como un artista frustrado. Y que el Che Guevara se decide finalmente, por no ser escritor, sino que por ser guerrillero y ser un dirigente político y recorrer el mundo, y hacer la revolución. Bueno, Rosa Luxemburgo también no se decide por ser pintora ni por ser escritora, es una dirigente política, es una dirigente revolucionaria, pero que siempre en el fondo guarda, digamos, ese anhelo, esa sensibilidad, y la acompaña y se convierte como en un espacio de contención, en un espacio de cuidado, en un espacio amoroso dentro del fragor de la lucha. Y hay una escena, ¿cierto?, que relata Piglia del Che como hasta el último minuto, hasta que lo matan, hasta que lo asesinan, cargando un bolsito con libros, digamos. Y bueno, uno de los relatos de la captura y del asesinato de Rosa Luxemburgo también nos la muestra guardando un libro en su cartera mientras la conducen, ¿cierto?, a la muerte. Pero bueno, esas cosas pensé, bueno, muchas más leyendo estas cartas que, bueno, son preciosas. Son de una calidez humana tremenda y también son tremendas las cartas. Hay unas de un amor, pero no sé, gigantesco, y otras, pero unas mandadas, digamos, a la mierda, que son de antología. Y la temporalidad de las cartas, que también de eso nos habla Diamela Altit, ¿cierto? O sea, eso de escribir una carta, enviarla, que se demorara semanas en llegar al destinatario, y ese desfase que ya nosotros no conocemos por la inmediatez de la comunicación virtual, también nos transporta una experiencia, a una sensibilidad distinta, y que bueno, finalmente una de las cosas que a mí me pasó, bueno, de todas estas cosas que me pasaron, pero otra también que fue muy importante, muy linda, es que las cartas de la Rosa Luxemburgo creo que transmiten una pulsión de vida, unas ganas de vivir
y uno puede ir recorriendo sus estados de ánimo y ese esfuerzo permanente por salir de los momentos de depresión, salir de los momentos oscuros y reencantarse permanente y permanentemente con la vida. Las cartas terminan en 1917 y después de eso, bueno, viene lo que todos sabemos, el huracán de la historia al que Rosa se lanza, pero con todo apenas es liberada en 1918. En medio de la insurrección espartaquista y, bueno, su asesinato. Y bueno, si estamos acá es porque su legado, su pensamiento logró sobrevivir todas las máquinas que después el estalinismo pasó por encima de Rosa Luxemburgo y ha sido rescatada cada vez que la historia se ha abierto. Fue rescatada en el 68, en un momento de apertura histórica, y la volvemos a rescatar hoy en otro momento de apertura. No sé cuánto tiempo me queda, pero una sola cosa respecto al libro de Frida, ya que estamos en la recuperación de Rosa Luxemburgo, en estos momentos donde la historia nos vuelve a lanzar a la calle, a muchas y a muchos. Estamos ahí navegando en este momento tan intensísimo de nuestras historias en Chile, pero en otros países del continente también estamos en lo mismo. Y recuperar a Rosa es fundamental porque por fin, digamos, como la historia nos sacudió y nos tiró de nuevo a la calle, ya dejó de ser relevante o tan relevante la figura de los intelectuales críticos, del pensamiento crítico y de los mejores diagnósticos sobre el capitalismo. Ahora ya no basta con buenos análisis ni el pensamiento más crítico de la crítica crítica, sino que necesitamos modelos de intelectuales militantes que se enfrentaron a problemas concretos, se enfrentaron a problemas de la política concreta, y en eso el libro de Frida es tremendamente instructivo. Me dan unas ganas de conocerla, de conversar con ella, de que venga a Chile, de poder contarle lo que aquí está ocurriendo, de poder pensar en conjunto cómo estar a la altura de los desafíos gigantescos que tenemos en este momento. Y el concepto que ella rescata de Rosa Luxemburgo, de realpolitik revolucionaria, y esa dialéctica entre reformas y el horizonte socialista y cómo hacer de la política cotidiana de reformas y de mejoras en las condiciones de vida de la clase trabajadora y de las masas populares, tiene que estar en una línea y en un horizonte socialista para no perderse, cómo estar en las instituciones, cómo estar en el Parlamento sin caer en el parlamentarismo, cómo estar en las instituciones sin caer en todos los vicios de la política elitista que ha sido ampliamente rechazada. ¿Qué hacer con estos? ¿Cómo estar en estos estallidos masivos que nos han superado, pero nos han desbordado completamente a las izquierdas y a los feminismos y a todas las organizaciones existentes? Todas esas preguntas que ahora no las hacemos en abstracto, son cuestiones que debiéramos haber pensado ayer y están permanentemente tironeándonos y están permanentemente poniéndonos en el límite de lo que hemos logrado pensar y lo que hemos logrado elaborar a partir de estos estallidos. Creo que leerla es fundamental, es súper, que ayuda a ordenar un poco dentro de lo imposible que es ordenar pensamientos en el fragor de estos momentos, pero me encantaría que este libro de Frida circulara amplísimamente entre todas nosotras y todos nosotros aquí en Chile, y en todos los militantes y las militantes que estamos tratando de hacer lo mejor posible, digamos, para que este proceso que se ha abierto, este proceso que se ha abierto a punta de lucha callejera, de la masividad de las masas, digamos, en las calles peleando, realmente pueda abrir un nuevo ciclo político y pueda abrir y constitucionalizar la salida del neoliberalismo en Chile, y eso no es para nada fácil, y en eso estamos, y este libro creo que nos viene súper bien para pensar esos desafíos. Eso. Gracias, Pierina. En este humilde acto decidimos doctorarte para ya que quede eso saldado entonces. Muchas gracias. Y sabes que pensaba recién que para la segunda edición de las cartas, ya le estamos diciendo a Banda Propia que en la contratapa, por supuesto, pongan que contiene cartas que tienen mandadas a la mierda de antología, como dijiste, que eso tremendo. Como texto de contratapa, me parece que es importante para poder vender el libro, así que lo van a incorporar seguramente. Y pensaba que así como tenemos siempre el desafío de decir, bueno, ¿para qué nos puede servir Rosa hoy? ¿Cómo traer Rosa hoy?
También recién cuando te escuchaba en esa tensión entre la vida singular de la botánica, del vínculo con la naturaleza, del arte, de los amores, separado o en tensión con la actividad política y militante, pensaba si, bueno, si los feminismos de hoy, por ejemplo, o también los modos en que se dieron las luchas callejeras en Chile con muchísima intervención artística también, no le podrían devolver a Rosa en un acto imposible, por supuesto, pero un modo de una militancia con alegría, ¿no? Me parece que ahí hay algo que también el presente puede interpelar al pasado y no solo ver para qué nos sirve Rosa hoy, sino cómo podríamos viajar en el tiempo para decirle a Rosa que se puede combinar esos dos universos. No sé si querés comentar alguna cosita con respecto a esto. Sí, de todas maneras, de todas formas yo creo que en la militancia de Rosa también hubo muchísima alegría, grandes amistades, amores, la alegría de ver a las masas en manifestaciones, en rebeliones, le tocó la revolución de 1905, también con mucha alegría, también con preocupación la de 1917, pero también con esa tensión del trabajo, del cansancio, del no tener un espacio de respiro. Y sí, sería lindo hacer ese guiño, ¿cierto? Bueno, como por ahí dicen algunos autores, que las luchas del presente resucitan también las luchas del pasado y hacen justicia a las generaciones anteriores, que se puede, digamos, construir el socialismo desde el goce, desde el placer, pero también es verdad, yo creo que nos sirve también a nosotras y a nosotros para pensar, y es verdad, yo he visto a muchas compañeras y muchos compañeros con las mismas quejas, digamos, y los mismos sufrimientos de no tener tiempo, de tener una vida volcada hacia la actividad política y querer un día leer una novela, ver una película y no poder. Y son cosas que hay que asumir, yo creo, de la lucha política. Pero también creo que Rosa nos muestra, digamos, una posibilidad y la importancia de darnos esos espacios, porque el cultivo, y eso es lo que me interesaba decir, el cultivo de ese rincón propio tiene una relación con la concepción de la política. No podemos ser unas brutas y unos brutos. Tenemos que desarrollar una sensibilidad estética, una sensibilidad humana para estar a la altura de los deseos que en este momento se están moviendo en las movilizaciones populares. Y hay deseos de vidas libres. Y no pueden ser ni las izquierdas militantes, ni el feminismo, ni ningún movimiento que quiera ser emancipador. En ningún momento pueden ser esos mismos movimientos los que pongan límites a los deseos de libertad que se expresan en la calle. Y cargamos con una historia, por lo menos en la izquierda, de poner límites a los deseos y de poner límites a las libertades. Y creo que eso, que de eso nos tenemos que hacer cargo, y están buenas estas cartas para hacernos cargo de eso. Gracias, Tirina. Muchas gracias por estar acá y por la lectura honda de estos dos libros que estamos presentando hoy. Estamos presentando Rosa Luxemburgo y El arte de la política, de Frigga Haug, editado por Tinta Limón Ediciones. Y también este hermoso libro de cartas, Dime cuándo vienes, editado por Banda Propia en Chile. Ambos, por supuesto, con el acompañamiento de la Fundación Rosa Luxemburgo Cono Sur. Gracias a Anaí, que nos dice: pasé por el conversatorio y no me pude despegar. Muchas gracias a vos, Anaí, por estar ahí atenta y haberte quedado prendida a esta transmisión especial. Y también agradecer a Natalia, que después de la intervención de Paula Valero, dice: hermosas palabras las de Paula, arriba esas hierbas que más que malezas son buenezas y que tanto saben de la tierra. Muchas gracias también, Natalia, por tu comentario. Pueden en el Facebook de Rosa Luxemburgo, como en el de Banda Propia y Tinta Limón, dejar sus comentarios para que puedan formar parte. Así que muchas gracias por estar justamente comentando. Pierina decía que le gustaría conocer a Frigga Haug y nosotros la vamos a presentar a Frigga. Venimos desde hace un mes aproximadamente, desde el lanzamiento del libro del arte de la política, compartiendo videos de una entrevista a Frigga Haug en 8 partes que pueden ver en la página de Tinta Limón, tintalimón.com.ar, y también en las redes sociales de Rosa Luxemburgo y también de la editorial. Y vamos a compartir hoy un pequeño fragmento de Frigga Haug, de la autora de este libro. Frigga es socióloga, filósofa marxista, tiene una trayectoria académica muy amplia. Formó parte de la dirección del Instituto Berlinés de Teoría Crítica y edita la revista Argument. Entre sus libros se destacan el Diccionario Histórico Crítico del Marxismo, Política en torno al velo, y Los cuatro en una perspectiva única, Política de mujeres para una nueva izquierda. En el fragmento que vamos a compartir ahora de Frigga Haug, después pueden ver la entrevista completa, va a contar un poco qué le pasó cuando lanzó este libro que estamos presentando hoy, qué le pasó en torno a salir a presentarlo, y también las discusiones que tuvo con nosotros, con los Tinta Limón como editorial, a la hora de decidir la foto de tapa. La vemos a Frigga.
hat ja Vorträge gehalten, war ich eingeladen in den sogenannten ehemaligen sozialistischen Ländern. Das war übrigens eine abenteuerliche Erfahrung. Das sage ich noch in einem Nebensatz, weil ich war ganz verzweifelt, weil ich dachte, mein Gott, die kennen doch alle Luxemburg. Das ist ihr Leib- und Magenlektüre gewesen. Wie kann ich das ihnen denn noch bringen? Und dann dachte ich, ich mache es konfrontativ. Schon in der ersten Veranstaltung sage ich, was kennt ihr von Rosa Luxemburg? Und ich mache das ganz kurz. In jeder Stadt, in allen großen Städten, sagten sie ziemlich identisch dasselbe. Sie war eine Märtyrerin. Deswegen, sie wurde umgebracht. Deswegen gehen wir jedes Jahr auf den Friedhof und tragen einen Kranz. Punkt. Nichts, was sie gesagt hat. Nichts, wer sie ist. Nichts, was sie gedacht hat. Und ich konnte richtig Neuland betreten. So, weil dieses. Und dafür hatte ich Bilder gesucht. Weil ich dachte, ich mache so eine kleine Diaschau, dann kann ich die Theorie-Elemente immer dazwischen setzen. Und die Bilder waren so unglaublich wie das erste Cover, was für das argentinische Buch auch vorgeschlagen wurde. Hauptsächlich kostümiert Mode, die schon vergangen ist, sodass man sieht, es ist nichts Aktuelles. Hier ist irgendwie eine Modenschau am Werk, die ist ein bisschen komisch und witzig. Vor allen Dingen hat sie immer zu große Hüte an und ist selber zu klein. Und und richtige, schöne Bilder, wo man sieht, was sie tut. Also sie entweder redet oder aber wo sie denkt, wo sie nachdenkt. So ein Bild suchte ich da drin und ich fand zunächst gar keines. Und ich bin sehr glücklich über das, was sie für das argentinische Cover gefunden haben. Da sieht man sie denken. Und man sieht auch sie leiden, leidend denken. Und nicht irgendwie so ein komisches, quatschiges mit so einem Riesenhut. Ich weiß nicht, ob ihr das, vielleicht solltet ihr immer eins mit so einem Riesenhut auch dabei haben. Ich habe Bilder über meinem Schreibtisch von Rosa Luxemburg und da denkt sie hauptsächlich und sieht auf diese Weise sehr schön und sehr human aus. Bueno, allí la hermosa de Frida Haug, la autora de este libro que estamos presentando, Rosa Luxemburgo y el arte de la política. Aprovechamos y le mandamos un saludo a Diego Maxi Posadas, que fue el diseñador de esta tapa también y que tuvo que sufrir también que Frida le diga, mirá, la del sombrero no va después de ya tener el libro prácticamente terminado, y estuvo realmente interesante ese debate. La entrevista completa con Frida Haug pueden encontrar entonces en tintalimón.com.ar. Otra intervención, otra participación que tenemos hoy en la lectura de estos libros es de Gabriela Borrelli Azara, a quien agradecemos muchísimo, que tenía muchas ganas de estar hoy en vivo, pero trabaja esta misma hora haciendo entrevistas en otro lado, pero se tomó el tiempo de leer estos materiales y poder compartir con nosotros su mirada también. Gabriela Borrelli Azara es escritora, conductora de radio y crítica literaria, es licenciada en letras y también es locutora. Pasamos a escucharla a ella también con su lectura de Rosa Luxemburgo y el arte de la política. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias a Tinta Limón por permitirme participar de la presentación de Rosa de Luxemburgo y el arte de la política. Este libro, Frida Haug, recorre con una triangulación muy vital. Por un lado, nos vamos a encontrar con la vida y el pensamiento de Rosa Luxemburgo articulado con la experiencia vital de quien cuenta, de Frida Haug y su militancia. Y esas dos articulaciones destilan, esa palabra que se usa en el prólogo y me encantó, destilan en los movimientos actuales. Quiero compartir el inicio del capítulo segundo, Realpolitik revolucionaria. Me parece un fragmento que resume uno de los puntos más lúcidos del libro y también más bellamente escritos. Política en contraposiciones. Realpolitik y revolución. Los conceptos parecen excluirse mutuamente. En su escritorio, en ocasión del vigésimo aniversario de la muerte de Marx, Rosa Luxemburgo los une explícitamente. Inventa el concepto de Realpolitik revolucionaria.
para designar toda la política que ella había hecho hasta entonces en la socialdemocracia. Las contraposiciones mantienen el concepto en tensión. ¿Qué hay que entender exactamente por eso y cómo hay que practicarlo? Intrad Morgan, en su novela sobre brujas, Amanda, 1984, inventa una solución factible para una conjunción tan desgarradora. Escinde el conjunto de las mujeres políticamente activas en un grupo que hace realpolitik, es decir, que se preocupa por introducir reformas, y otro que pugna por la revolución y que, en consecuencia, trata de producir la insurrección. De noche, ambos grupos se encuentran en el Bloxberg e intercambian sus logros. De esta manera, los dos grupos están siempre al nivel de lo realmente posible para ambos sectores, lo cual se modifica a diario, en buena medida, a raíz de las acciones de ambos grupos. ¿Acaso el objetivo político sería que las dos vías puedan ser fusionadas? La búsqueda de una realpolitik revolucionaria es muy actual y urgente para la reinvención de una nueva política de izquierda en el siglo XXI, pero ha sido históricamente bloqueada. Un fragmento del capítulo 2 de Rosa de Luxemburgo y el arte de la política. Gracias por acercarnos esta lectura a Tinta Limón y espero que la disfruten. El agradecimiento, por supuesto, para Gabriela Borrelli Azar, a quien pueden escuchar todas las tardes en Futurock, dedicando gran parte del aire de la radio al ensayo, a la poesía, a la literatura, un espacio muy interesante que pueden ahí compartir cada día. Estamos presentando estos dos libros hoy con mucha alegría, Tinta Limón y Banda Propia, dos editoriales que con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo pudimos trabajar en estos materiales, Rosa Luxemburgo y el arte de la política, y Dime cuando vienes, Cartas de Amor de 1893 a 1917, con prólogo de Diamela El Tit, editado por Banda Propia en Chile. Ya para ir llegando al cierre de esta presentación coral, como me decía la compañera Verónica Gago, con muchas voces, con muchos modos de estar, vamos a pasarle justamente la palabra a ella, a Vero, que estudió ciencia política, que más te vale, Vero, haberte doctorado en ciencias sociales, como tengo acá apuntado, en la Universidad de Buenos Aires, donde hoy es docente. También enseña en la Universidad de San Martín, es investigadora del CONICET, formó parte del colectivo Situaciones, milita en el colectivo Ni Una Menos y publicó varios libros, Controversia, una lengua del exilio, editado por la Biblioteca Nacional en 2012, el libro La razón neoliberal, economías barrocas y pragmática popular. También es coautora del libro Una lectura feminista de la deuda, editado por la Fundación Rosa Luxemburgo, y compiladora del libro La Internacional Feminista, entre muchos otros trabajos de estos últimos años más que ajetreados. Es autora también del prólogo de Rosa Luxemburgo y el arte de la política, este libro que estamos presentando hoy, junto a Florencia Puente y Alex Vinchevsky. Bueno, Vero, has escuchado todas las presentaciones, es tiempo tal vez de una suerte de resumen y apuesta sobre estos dos materiales. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Quiero agradecerte a vos que has curado de alguna manera esta presentación coral. Efectivamente, me parece que es una presentación hermosa para quienes la estamos escuchando, quienes la van a escuchar. Me parece que, bueno, se han aportado una serie de materiales, de lecturas, de tonos en la manera de escuchar a Rosa en estos libros, de leerla y de hacer con su legado, digamos, también un material de elaboración que me parece riquísimo, me parece riquísimo el material que queda de esta presentación. Quería pensar a partir de lo que nos mostraba Paula, esa intervención sobre el herbario, si también las editoriales independientes no podríamos pensarlos de alguna manera como esas plantas migrantes, ¿no? Que en este caso hacemos germinar un poco distintas especies en uno y en otro lado. Me gusta muchísimo el nombre de Banda Propia, de esta editorial aliada. Le pregunté a las editoras por qué era y claramente es la resonancia con ese lugar de Virginia Woolf y ese cuarto propio, pero como que se le animan y la sacan del cuarto y de la habitación a Virginia y le arman un colectivo y una banda. Y esa imagen me parece muy potente. Y también me acordaba del modo en que Tinta Limón es una definición también sobre los modos de lectura, sobre qué ha significado la lectura en momentos de encierro, en la Tinta Limón como esa escritura clandestina, como siempre decimos, que puede
ser en la cárcel, pero también en otros momentos de encierro. Entonces, creo que hay algo ahí de cómo se van tejiendo y enlazando estas políticas de lectura, estas políticas editoriales, esta red de alianzas, digamos, para hacer germinar en los distintos lados y en las distintas geografías estas palabras, ¿no? Que me parecen súper interesantes, como lo presentaba Paula, y esos brebajes, ¿no? Que también los libros son unos brebajes que nos vienen bien en distintos momentos. Bueno, de Diamela, creo que todos amamos muchísimo esa manera, lo dijo, de poner en juego afectos, políticas y paisajes. Creo que también hay algo de la lectura conectada de estos libros, pero también de todas las presentadoras acá que han conjugado esa idea de afectos, de política y de paisaje, que, bueno, Pierina usó la frase textura afectiva, ¿no? Para justamente dar cuenta como de ese impacto, de esa conmoción que tiene la escritura de Rosa, que lo tiene en las cartas y lo tiene en los textos políticos, que los tiene en los discursos incendiarios que da y los tiene en ese tono intimista. Me gustó muchísimo lo que dijo Pierina de esa sensibilidad, entre muchísimas cosas que dijo, ¿no? Sensibilidad estética y política. Me parece también que es un material hermoso el de Frigga en esta entrevista, que costó también un montón de trabajo hacerla, traducirla, editarla, y bueno, es también producir estos materiales para que nutran nuestros espacios colectivos, nuestros espacios en común. Este libro de Tinta Limón había sido publicado en España con la traducción de la amiga Montserrat Galcerán Huguet, a quien también le queremos agradecer porque desde el principio fue, digamos, una colaboración para el permiso de edición. Y yo quería decir algunas cosas sobre este libro en particular y que tiene justamente ese modo en que Rosa aparece como una estratega y una visionaria, como alguien que está pensando la dimensión justamente organizativa, pero desde ahí todo el tiempo se deja interpelar por qué significa la espontaneidad, ¿no? Es decir, qué significa desarrollar un acontecimiento revolucionario que no se sabe cómo comienza, pero sobre el cual se asume una responsabilidad de aportar, de construir, de desplegarlo en su potencia, en su capacidad, en sus posibles devenires. Me parece que hay otra noción fuerte en el libro que tiene que ver con esta necesidad vital de intervenir, ¿no? También creo que hacía alusión a eso a Pierina. Ese tono personal que permanentemente da cuenta de esa voluntad de intervención, que es un impulso, es una responsabilidad, es un compromiso, pero también es esa conexión con una sensibilidad colectiva, con una energía que desborda la cuestión estrictamente personal y que me parece que tiene que ver también con esa sensibilidad que tienen los textos de Rosa para hacer, como decimos con las compañeras en el prólogo, pedagogía feminista y agitación. Es decir, esa preocupación permanente por ser muy minuciosa en sus artículos, por hacer análisis capaces de promover una comprensión de las conexiones más intrincadas entre el mercado mundial y la expansión capitalista y las luchas en cada una de las fábricas que va revelando, artículos que por momentos parecen fangosos, llenos de números, llenos de datos muy precisos, pero que tienen y destilan también esa hipótesis tan fuerte que persiste y que se actualiza, que es esa dimensión anticolonial en la lectura que ella hace del funcionamiento del capitalismo en clave imperial, en clave colonizadora. Y su lectura, la forma en que explicita esa acción del capital, tiene ya las claves de
todo lo que después podemos entender como lecturas anticoloniales que se hacen de su obra. Y finalmente, quisiera decir que esta cuestión de dedicarle tiempo a las cartas y de dedicarle tiempo al estudio de cada uno de estos sucesos que estaban aconteciendo, a ese análisis minucioso que también, como dice Frigga en otra parte de la entrevista, nos pasa algo así como un método de análisis, como un método de investigación, como un método de lectura, como un método de composición, de formas de leer el mundo, de transmitirla, de hacer agitación con esas lecturas y de entrar en contacto con eso que está sucediendo, ¿no? Poniéndonos a tono con la coyuntura del mundo. Creo que esa fuerza y ese espíritu internacionalista de su escritura, de su obra, bueno, es un legado, como se decía, es algo que desde los feminismos hoy creo que tiene una relevancia, una importancia y una dimensión estratégica que está ante nuestros ojos en lo que viene siendo una de las claves de los movimientos feministas de este último ciclo. Y subrayaría para terminar lo que siento que es un poco la piedra preciosa de este libro de Frigga, que es lo que leía también Gabriela, que es este concepto de realpolitik revolucionaria. Creo que ahí hay una fórmula muy sintética de pensar justamente que no es reconciliatoria de tradiciones enfrentadas, sino que más bien intenta pensar en el fango de esa contradicción y al mismo tiempo hacer esa contradicción producida como contradicción históricamente entre reforma y revolución, hacer de eso una política pragmática que sabe intervenir en varios planos y en varias escalas a la vez. Y que no significa ni resignación ni moderación, sino una capacidad de renovar una y otra vez la apuesta por la intervención, la apuesta por la radicalidad política. Y me parece que vemos ejemplos muy claros en la coyuntura de cómo hoy esa manera de hacer y de pensar la política están en juego. Y me parece, para terminar, que lo que está sucediendo hoy en Polonia, las luchas, digamos, contra la restricción del derecho al aborto, las imágenes masivas de las manifestaciones del país natal de Rosa de las últimas semanas, son una imagen muy potente para atraer, para hacer parte de esta constelación de presentación de libros, de traducciones, de luchas que se van enhebrando. Y también pienso, por lo menos impactadas por lo que ha pasado estos días en Argentina, de lo que significa también la lucha histórica del aborto aquí en nuestro país y lo que significa tener esa relación con el Parlamento y con una lucha que viene de años, que es transgeneracional, que es de las calles, que es un proyecto, digamos, que se ha hecho cuerpo en miles de militantes y en miles también de jóvenes que han accedido a la militancia a partir de lo que ha abierto como escena política el debate sobre el aborto. Y me parece que esto que llamamos Marea Verde, que es una parte y un componente muy importante de los feminismos actuales, nos permiten poner justamente en acto este concepto de qué significa intervenir en las instituciones, tener demandas parlamentarias, incluso pedir por la modificación de esas instituciones y al mismo tiempo tener ese horizonte revolucionario de cambio, de transformación, como lo vienen planteando los feminismos y otros movimientos, y en particular las alianzas políticas entre movimientos. Así que creo que este libro es eso, también puede ser como un manual de uso, en el sentido de que da algunas pistas que, como se decía, cada vez que se reabre la historia aparecen las mismas preguntas, van cambiando, y creo que hay que aprovechar los acumulados históricos que tenemos cada vez que se vuelven a esas preguntas, y creo que en este concepto de realpolitik revolucionaria tenemos un lugar al que acudir para volver a renovar nuestras conversaciones y a pensar estrategias. Así que muchas gracias
y muy contenta de esta presentación. Todos muy felices, Vero, y también contarte que estaba producido, ¿eh?, lo de la Marea Verde en Polonia con el lanzamiento de estos libros, era algo que era parte del lanzamiento de estos materiales, que venimos trabajando hace mucho en esto con banda propia y con la Fundación Rosa Luxemburgo para que puedan combinar. Seleccioné una pequeña parte ya para el cierre y antes de despedirnos de las cartas de Rosa Luxemburgo, que dice así: en medio de mi encantador y laborioso estado de equilibrio, anoche antes de irme a dormir, me atrapó de nuevo una desesperación más negra que la noche. Y hoy también hay otro día gris, sin sol y con viento frío del este. Me siento como un abejorro congelado. ¿Alguna vez has encontrado un abejorro así en el jardín, después de la primera helada matutina de otoño, acostado de espaldas, frío y quieto como si estuviera muerto, tirado en la hierba con sus patitas estiradas y el pequeño abrigo de pie cubierto de escarcha? Solo cuando el sol lo calienta por completo, comienza a moverse y extender lentamente las patitas. Luego, el pequeño cuerpo comienza a darse la vuelta y por fin el abejorro se levanta torpemente en el aire con un sonido tosco y ronco. Siempre me propuse arrodillarme junto a un abejorro congelado, devolverlo a la vida soplando sobre él mi cálido aliento. Ojalá el sol me despertara de esta frialdad mortal. Fragmento de una de las cartas que está en el libro editado por banda propia en Chile, Dime cuando vienes, cartas de amor. Y también en el otro libro que estamos presentando hoy pueden encontrar una enorme cantidad de cosas, como ha comentado Vero, Rosa Luxemburgo y el arte de la política, de Frigga Haug. Querido Víctor Miguel, en la operación técnica y en la artística de todo este asunto, muchísimas gracias por toda la apuesta, por supuesto. Y si les parece, hacemos un plano general del coro de quienes han participado en vivo. Pierina, muchísimas gracias. Paula Valero, muchas gracias. Vero Gago, Florencia, que creo que tenía 11 transmisiones más después de esta y otros trabajos que hacer. Así que le mandamos un saludo y, por supuesto, el abrazo a Diamela Altit, a Frigga Haug, a Gabriela Borrelli y a Sara, que han participado también de manera hermosa de esta presentación. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima y, por supuesto, pueden conseguir los libros en librerías en Chile, en Argentina y en las páginas de Banda Propia, que es bandapropia.cl, y en Tinta Limón, que es tintalimón.com.ar. Buenas tardes, buenas noches, buenos días o cuando vean esto.